Hello, good evening everyone. Hello, hello, hello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you doing today? Good evening. Welcome to the class. How are you? ¿Han venido tranquilitos del fin de semana? Are you shy? ¿Vienen tímidos y tímidas? No, con una gran calor. Are you, oh yeah, it's hot. Está haciendo mucho calor ahora. Yo apliqué la de irme al Dollar City y andar caminando. Está bien. Pues sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Pues sí, o sea, aguanta calor el que quiere. Pero este calor está muy terrible ahorita. Y después me fui a la Wendy's a tomarme un ¿cómo es? Un refil y refil y refil y refil y refil y nunca se acababa el refil. Me llevé la computadora, fui a trabajar. So, yo he estado, hasta ahorita estoy sintiendo el calor. Pero ya bajó, como estaba mediodía, ¿verdad? Was really hot, ha estado muy, muy caliente. Y eso que ustedes, creería yo, que están en lo fresco. Bueno, no, ni tanto, ¿verdad? Porque Brosley, yo sé que es de Usulután, así que anda más o menos por mi ritmo de calor. Pero yo trabajo en Jiquilisco, así que ahí así es caliente. It's super hot, la bahía, ¿verdad? De hecho, es en los puntos rojos que aparece ahí en el mapa. ¿No han visto el mapa cómo lo han hecho de los puntos cálidos y así? Entonces, de los puntos rojos es donde yo trabajo. Saliendo del trabajo, corro a un aire acondicionado porque, ay, my God, super hot. Bueno, ok, so now. Let's continue. If you remember, si recuerdan, we were practicing the present continuous. Estábamos practicando el presente continuo. El presente continuo que se utiliza obviamente para actividades que están pasando en el momento, ongoing actions. Ya sabían que utilizábamos el verbo to be. Y también utilizamos ing, que yo les decía que también podríamos pensarlo como un ando o endo, ¿verdad? Playing, jugando. Saying, diciendo, right? It's ando, end, like that. Now, today we're going to continue practicing a little bit of present continuous. Vamos a practicar un poquito de present continuous, pero también vamos a ver otro tema. El first topic of unit number 5, de la section number 5, porque no sé si recuerdan que esta es our last week. Esa es nuestra última semana, ¿verdad? Y luego vamos al module number 2. Pasaríamos al módulo número 2, ¿verdad? Yes. So, oh, y recuerden que Monday and Tuesday we have classes. Wednesday we don't have classes, right? So, el miércoles no tenemos clases. We don't have classes on Wednesday porque obviously es Mother's Day para que vayan a celebrarle a sus mamás o que sean celebradas si ya son mamás, ¿verdad? Either way, it's okay. Que no les anden regalando licuadoras o sartenes, no. Regalen algo bueno, something that you need, algo que ustedes necesitan, ¿verdad? Que le guste, algo que motive, ¿verdad? Si le gusta un sartén y ese sartén quiere que le regale, pues ni modo, ¿verdad? Que se lo regalen. Pero, mami, aquí te traigo este sartén para que me sigas cocinando, ¿verdad? No, 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 no. Ahí sí que no. Ok, so, recuperando, como en la semana pasada que tuvimos, el lunes no tuvimos clase, because it was Labor Day, día del trabajo, fuimos hasta el viernes. So the same thing, vamos a recibir clases Monday, Tuesday, Wednesday we don't have classes, and then again Thursday and Friday, okay? Y ahí terminamos. Para el Friday, no para el Friday, para el jueves, Thursday, Thursday, quiero finalizada la plataforma. Hoy si podemos vamos a trabajar un poco más. Finalizada, porque antes de que ustedes finalicen, tengo que tener yo sus notas actualizadas, porque lo último que se actualiza son los minutos conectados, ¿ok? Eso es lo último que se actualiza. Cosa que me pone un poco triste porque este grupo realmente siento que me han faltado, o sea, hay personas muy persistentes, muy constantes, pero han habido personas como que no mucho, ¿verdad? Y al final, pues, esto les afecta más a ustedes en el aspecto de que saben que es una beca
y al final pues la podemos perder. No sé si les hablaron de eso a ustedes, de que si no cumplían con los requisitos, pues obviamente podían perder la beca, ya que hay varias personas intentando ingresar, ¿verdad? Marvin, Sí, ¿tenía su mano ahí levantada? Así es, yo quería hacerle una pregunta y a la vez quisiera ver cómo va mi asistencia. Vaya, ¿y su pregunta es sobre su asistencia? Ah, correcto. Ok, ahorita le digo. Bueno. Ustedes son el grupo y me está preguntando aquí Marvin, ¿verdad? Marvin, asistencia de Marvin, tiene un porcentaje de 66%. Y ahorita tienen que estar en un 75%. Así que alcanzo a llegar. Con esta semana, conectándose todos los días, los 60 minutos, sí. Y aunque esté de oyente algunos otros días. Yes, pero 60 minutos conectados. Sí, correcto, pero yo todo el tiempo, solo un día que no me pude conectar. Pero algunos días se me ha conectado tarde, Marvin. No, siempre a la hora. Es que espéreme, me sale aquí. Sí, justo ese día es el que le hace el gallito. Yes. De veras. Por eso solo es un 9% el que ha perdido. Y eso, solo es un 9%. Porque estamos en 75 y usted tiene menos del 9%. En realidad es como un 8 punto y algo por ciento. Porque estamos entre 75% y usted tiene 66.56. Pero alcanzo a llegar. Yes, yes. Ok. Las asistencias perfectas tengo Katia, Ruth, Sofía, casi, Mario Ernesto. Y por ahí también Fátima Elizabeth, también casi perfecta. Un 0.02% le faltó. Tal vez por algún día que nos conectamos tarde, pero de ahí tienen asistencia perfecta. Tal vez solo un 0.02 por un minutito de su cuenta, right? Pero bueno, pero vean cuántos son. Ya le doy la mano a Dalila, ya le doy la mano, ya le doy la palabra, sí, a mi mano, ok. Miren cuántos somos, son 16 conectados. Y en lista de asistencia yo tengo 25 inscritos. Nunca me había pasado esto con un grupo, really. Ok, Dalila. Sí, mis, fíjense que yo, bueno, he tratado de conectarme todos los días, exacta la hora, a 5 minutos antes, pero hubo un día que acá llovió y tuve que buscar clases, fue la luz más de una hora. Entonces ese día sí me conecté, pero fue por la energía que se fue y así no pude. Entonces quisiera saber si cómo voy en mi asistencia. 68.33. Está bien. Está bien. Sí, bastante okay. Alto. Vaya, muchas siempre, gracias. Okay. Siempre intentémonos conectar todos los días de esa semana, pues para siempre mantener un nivel alto de asistencia. Right? Sí, gracias. Sí, dígame, Brosley. ¿Cómo voy yo en la asistencia? Mira, de que ya terminé la plataforma. No he revisado su plataforma, pero asistencia lleva 62.92. Siempre tenemos que conectarnos toda la semana. Toda la semana, ya conectándonos toda la semana, ya llegamos. Ya llega, yes. Gracias. Okay, bien. So we're going to start, obviously, con la asistencia. We're going to start with the attendance. And just wait a moment. Today is May 8th. Yeah. Angélica Elizabeth Rodríguez de Maldonado. I'm here. Verosly Rosales Gómez. Present. Betsy Rebeca Aguirre Baires. I'm here. Damaris Lizeth Torres Urbina. I'm here. David Ernesto García Alvarenga. Edwin Adonai Jans Calderón. Esther Dalila Rivas Barrera. I'm here. Fátima Elizabeth García Colocho. I'm here. Jonathan Rigoberto Esperanza Hidalgo.
No está Jonathan. José Alejandro Flores López. José Manuel Ayala Alvarenga. I'm here. Katia Mayerly Granados Jiménez. I'm here. Liliana Maricela Alvarenga de García. I'm here. María Eugenia García Lara. Mario Ernesto Guevara Monge. Salud. Thank you. Mario Ernesto está por ahí, ¿no? Sí, Marvin. Tranquilo. Ok. Sorry. Ah. Es que la gente, aparte de que está haciendo calor y hay polvo, como que le encanta quemar basura. Ah. Marvin Alexander Ramírez Amaya. Marvin Alexander. No le escucho, Marvin. Aunque se acaba de ir la luz. Ah, ok. No me veo oscuro. Yes, I can see your shade. Sí, se está yendo. Ok. Mercedes Isabel Acevedo Quesada. I'm here. Paola Nicole Maltés Romero. ¿Dónde está Paola? Patricia del Carmen Alfaro de Hernández. Ángel. Reina Verónica Salgado de García. Reina Verónica Salgado de García. Ruta Abigail Caballero Martínez. Ángel. Sofía Teresa Hernández Melara. I'm here. Tatiana Abigail Rodríguez Hernández. I'm here. Jenny Marisol Cruz de Ávalos. Jenny Marisol, ¿no está? I'm here. Okay, so we're going to continue with the topic we have for today, recordando lo que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Del present continuous. But now, ya saben las reglas para formar el present continuous. Today, we're gonna go with the structure. Ya vimos la afirmativa, pero vamos a ver las tres estructuras. Para formar la afirmativa tenemos subject, verb be, según corresponde en el sujeto, verbo, y al verbo le agregamos ing, y después un complement. For example, I. ¿Cuál es el último para I? I'm speaking English. Okay. I am speaking English. Like that, ¿verdad? Así, fácil. Entonces, la estructura, ¿cómo la tenemos? La estructura la tenemos de esta manera. Subject, verb be, verb ing, and complement. Deme un segundo, por favor. Sorry about that. Okay, so and verb with, complement, right? Ahora, para hacer las negativas es más sencillo aún. Lo que vamos a poner es el subject, verb be, luego verb, luego vamos a poner el not. Okay? Después del verbo to be ponemos not, es la negación. Es todo lo que va a cambiar, de ahí todas las reglas exactamente igual. Luego verb con ing. Y luego complement, ¿ok? O sea, la misma oración, vamos a cambiarla y va a pasar de ser I am speaking English a lo único que va a cambiar, I am not speaking English. Es lo único diferente, ¿ok?
Entonces, la regla quedaría cumpliendo. Subject. Verb be. Not. Verb with ing. And complement. Así de sencillo. Nada más se le agrega not y ya es una oración negativa. Diferente a lo que conocemos del español, porque en el español diríamos yo no estoy hablando inglés, primero el no. Pero en English el verb to be va después de, el negativo va después del verb to be. Ahora, para hacer preguntas, todavía más sencillo. Pero pongan atención porque si no ponen atención, pues no lo van a sentir sencillo. To make questions, the only thing we need to do is primero vamos a escribir el verbo to be, okay? First the verb be, then the subject. Entonces, ¿vieron lo que hicimos? Solo cambiamos. Al inicio, primero iba el sujeto y luego el verbo to be, pero en preguntas no, en preguntas es al contrario, es lo único que va a cambiar. De ahí todo se mantiene igual, o sea, es lo maravilloso del inglés que es, pues, muy fácil. It's super easy. Si le ponemos atención. Y luego, pues lo que continuaba usualmente, verb with ing plus a complement. Y si aquí al final vamos a agregar lo que conocemos como un question mark. Un signo de pregunta, ¿verdad? Question mark. Ok. Y vamos, denme un segundo. Ok. So, en la pregunta es, am I speaking English? Pero yo lo voy a hacer como que le estoy preguntando a alguien más. Are you speaking English? Ok. ¿Se cumplen todas las reglas? Se cumplen todas las reglas. Verb be, subject, verb with ing, complement, and question mark. Okay? Like that. Ahora, vamos a hacer acá las respuestas. Las respuestas pueden ser de dos tipos y ya hemos hecho respuestas de preguntas cerradas. Contestamos con yes, el sujeto y el verbo to be que corresponde. Como me están preguntando a mí y yo soy primera persona, ¿cómo voy a contestar afirmativamente a are you speaking English? Yes, I am. Correct. Good job. Thank you, Sofía. Yes, I am. Y negativo. I am not. No, I am not. Oh, con abreviación, ¿verdad? No, I am not. Ok, y así de sencillo. Básicamente, abreviando, esto sería el presente continuo. Present continuous. Ahora, si ustedes quieren hacer preguntas. No, ahí está. Es lo bueno, no es como las pizarras de las otras. Se borra, ya no se puede recuperar. Ok. Si quieren hacer preguntas, if you want to make questions, de preguntas abiertas, que ¿se acuerdan cuál es lo que utilizamos para las preguntas abiertas? Open questions. ¿Qué utilizamos? W question. WH question words, correct. Entonces, miren. ¿Por qué no me aparece lo que hice? Solo quiero copiar y pegar esto para que me salga exactamente igualito, igualito, igualito. Ahí está. Correcto. Lo único que voy a hacer es que al inicio voy a agregar una WH question word. Y ahí se va. Y aquí ya es una pregunta abierta. Por ejemplo, yo puedo preguntarle a usted, why? ¿Por qué estás aprendiendo inglés? Why are you learning English? ¿Ok? ¿Por qué estás aprendiendo inglés?
Why are you learning English? Y obviously question. Y a la hora de dar una respuesta, estas respuestas sí las voy a contestar. Les había dicho que toda pregunta que se hace con why se contesta con because. Why are you learning English? Because I want to have a better job. Un ejemplo, ¿verdad? Quiero tener un mejor trabajo. Because I want to have a better job. ¿Ok? En resumidas cuentas, my people, this is the present continuous. Ese es el present continuous. Si pueden tomar un screenshot de esta obra maestra que acabamos de hacer y mandarlo al chat, that'll be fine. O quedárselo a ustedes, ¿verdad? Questions? No hay questions? No questions? No? Okay. Más claro que el agua, ¿verdad? Easy, easy, easy. Miss, I have a question. Tell me. Solo hay dos tipos, podemos hacer solamente dos tipos de preguntas, abiertas y con el verbo to be. Las dos son con el verbo to be. Mire, be y be. Pero una es pregunta cerrada que se contesta con sí o no, y la otra es pregunta abierta, no se da una razón. O sea que la cerrada la vamos a como más cortita la respuesta. No, solo puede ser sí o no. Oh, y las abiertas son con explicación. Ya es para una razón incluida. Thank you. No more questions. If you don't have more questions, I'm going to continue. Okay. So I'm going to stop the sharing now. And now we're going to go to some examples. Okay. Do some examples. And I'm going to show you a picture. Les voy a mostrar una picture donde ustedes van a ver different people doing different things. And I can ask you, for example, what is this person doing? What is this person doing? ¿Qué dice esa pregunta? A ver si alguien sabe. ¿Qué está haciendo, ¿qué está esa persona? Correct. What is this person doing? For example, and I have to tell you the number of a picture. Let's take the number of the picture. For example, what is this person doing? Usando y respetando la regla del verbo to be, sujeto, verbo y verbo con ing. This person is texting. This person is texting. Good. Sofía doesn't know if it is a she or a he, ¿verdad? Entonces me dijo, this person is texting. Por sus manos, yo supondría, siendo así como mucho estereotipo de mi parte, that is a she, ¿verdad? Yo diría, she is texting. She is. But Osley. She is writing. No, texting. Oh, text. Yeah. No writing, no. Listen to me. This is writing, this is texting. Because she's sending a message text, right? Ahí que en español hemos copiado el texteando. That no existe esa palabra en español, pero la hemos copiado. Igual que la palabra sanitizar, ¿verdad? Sanitización, que hasta la conjugábamos y todo. ¿Es correcto decir sanitizar en español? Busquen si esa palabra existe. Busquen. Les dejo de deber. Ok, now, let's continue. Question number two, for example, Fátima García. Fátima, what is this person doing in picture number two? This person is running. Running, correct. Excellent, good job.
Ahora, pero para lo escrito, en cuanto a la pronunciación, está muy bien. Pero en cuanto a lo escrito, yo tendría que decir this person o this boy, ¿verdad? Este chico. This boy is running. Miren la estructura del verbo. Consonant, vowel, and consonant. ¿Qué dice la regla para estos verbos? Duplicamos la N. We double the last consonant and add ing. ing. This boy is running. Okay? So, what we want you to do? ¿Qué quiero que hagan así rápidamente? Tomen un screenshot. You can take a screenshot. We're going to go to the breakout rooms y vamos a preguntar y responder estas preguntas. Ahora, sí quiero dejarles claro que pasear al perro se dice walk the dog. Walk. El verbo que se utiliza para pasear es walk. El mismo que se utiliza para caminar. ¿Ok? Walk is the same thing. ¿Ok? Así que vamos a ir a contestar y vamos a hacer la práctica así como que yo lo estaba haciendo ahorita. Por ejemplo, le decía a Brosley, ¿cuál es el number one? Y le decía a Fátima, number two. Y le podría decir a Sofía, number three. Y le podría decir a Marvin, number four. Y me dice qué está haciendo. Y también me van a hacer las oraciones, si pueden, para cada una de ellas, para aplicar ese verbo con las reglas que ya aprendimos. ¿Está clara la actividad? ¿Is the activity clear? Clear. Okay. Thank you. Por eso les dije cuando empezábamos, si usted no me quiere hablar, hágame así o me hace así. O como dice un amigo que tengo por ahí, míreme la seña y yo le entiendo. Ok. Ok, let's see, there we go. Hay quienes podemos, ¿verdad? Nos unimos.
Betsy, hello. Hello, miss. Hello. ¿Estaba en una sala o se acaba de conectar? No, la aplicación me sacó porque fíjese que hace poquito estaba lloviendo súper fuerte, entonces se me fue la señal y ahorita se ha calmado. Ah, ok, comprendo, ok. Sí, mandé un mensaje así para notificar también porque que me había desconectado. ¿Lo mandó a WhatsApp? Porque, sí, bye. Porque acaban ahorita, mire, se ha quedado tan tranquilo ahorita que me da miedo. No invoque, huelen el miedo a esas cosas. Sí, porque, o sea, acaba de estar súper fuerte y de la nada se quitó, así como que ya no cayó nada. Vaya, ok, vamos a ver si entonces la deja trabajar un momento. La voy a mandar a la sala 4. Ok. Yes. Ok, perfect. Ajá. Ya. ¿Otra compañera que lo puede incorporar? Que lo repita. ¿Quién me le está ayudando aquí a Patricia? Entre hola, todas compañera. Estamos haciendo las respuestas, Miss. Ah, ok. ¿Las están mandando al chat? Sí. Ok. ¿Quién más lo va a decir? Hola. ¿Porque las vamos a ir mandando en orden o? Perdón, sería. Él es contador. No, es que quiero ver. No sé qué sería. Está en modo frustración. Sí, igual que yo con mi tarea. Sí. No sé, ajá, no sé. ¿Pero qué acción específicamente está realizando que yo estoy realizando también en ese momento? Dando clase. ¿Revisión? No. ¿Yo qué estoy haciendo? Yo. Supervisando, revisando. Pero ¿qué es esto para mí? ¿Trabajo? Sí. Yo hace 2 horas. Exacto. He is a working. ¿Cómo? He is a working. No, he's working. He's working.
Okay, perfect. Let's continue. Okay. Let me ask. Voy a elegir personas así al azar para que lo haga. Okay, y miren, una cosa, ¿verdad? A mí lo que me encanta de trabajar con grupos de LinsaForp es que yo trabajo con personas adultas, ¿verdad? O niños chiquitos todavía. Aunque yo me siento niña chiquita por dentro, pero yo me siento como una niña adulta. Pero ya uno sabe que tiene responsabilidades de adulto, ¿verdad? Ya los recibos no los pagan. Bueno, tal vez algunos de ustedes te ayudan, pero yo todos mis recibos los pago. Así que ni modo. Pero bueno, ¿por qué les digo esto? Porque cuando yo llego a una sala, yo no llego y no me gusta que como que se pongan tensos o nerviosos de que yo llegue. Porque no van a practicar porque yo llegue, van a practicar porque ustedes quieren aprender inglés, ¿o no? ¿Verdad que sí? Entonces yo no tendría que estar presente en una sala para que usted esté practicando. No tendría por qué ponerse nervioso o nerviosa de que yo llegue, ¿right? Nada afecta, porque usted está practicando por su beneficio, ¿ok? Yo solo digo. No sientan presión conmigo, porque con esta horita que yo les enseño inglés, les voy a dar una alerta. Con esta hora que yo les enseño inglés, no van a aprender inglés. ¿Sabían eso ustedes? Yes. Magia no es. Sorry, but it's not magic. It's not something magic. No es magia. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que usted practique va a hacer la diferencia. Yes or no? Yes. Yes, okay. Yo pasé 5 años, 5 years, estudiando inglés. Si me preguntan cuánto aprendí, los docentes me decían que yo era un desastre. Me lo decían en inglés, que bueno, porque no les entendí. Pero otra compañera me lo traducía. Y me decía así que no, que vos no podés, que no sé. Yo sí, bueno, sí soy. Y después, pues yo me puse las pilas para irme una beca a Estados Unidos. Y dije, pues quiero ir, no voy a ir de otra forma. Esta gente que me dé la visa, sí, me van a decir que me quiero quedar. Así que fue la única forma. Y cabal, después me la negaron y no la he vuelto a sacar porque yo no voy a estar regalando mi piso solo para que me digan, no, gracias, perdón. Pero bueno, el punto es que fui a Estados Unidos y el año que estuve allá, yo obligadamente viví con gente de allá. ¿Ok? ¿Qué pasó? Me vi obligada a hablar en inglés. Sí o sí. Sí o sí. Entonces, ahí, si me preguntan, yo no aprendí inglés los 5 años que estuve en la universidad. Aprendí inglés cuando lo tuve que practicar. Cuando me vi obligada o pido algo o no, ¿cómo? O pido papel higiénico o no sé qué voy a hacer. Sobrevivir. Exactly. Survive. Tenía que sobrevivir. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Ponerme las pilas y hablar inglés. And just speak English. O sea, por más que yo les dé aquí esta clase, les explique. Si usted durante el día no anda pensando, y ahorita que estoy caminando, ¿cómo se dirá eso? I am walking. Y ahorita que voy a pedir esto, ¿cómo lo pediría en inglés? Que no es necesario que esté en Estados Unidos, pero sí que se ubique como que tuviera que pedir y hablar todo lo que dice en inglés. ¿Ok? Ahí vamos logrando. ¿Ok? Por ejemplo, yo. Mi esposo, él siempre me dice que quiere que le enseñe inglés, pero yo no puedo enseñarle inglés. Porque a ustedes les hablo así tranquilito y él se enoja conmigo, ¿verdad? Pero ¿qué puedo hacer yo para ayudarle a aprender inglés? Hablar con él en inglés, ¿verdad? Something that I can do. Hablarle en inglés y obligarlo. Aunque se enoje que le esté hablando en inglés, pero sí, right? That's the only thing I can do. ¿Usted no tiene a nadie con quien hablar? Grábese en un audio. ¿Usted cree que lo habla? Perfecto. Grábese en un audio y después lo escucho. Y me viene a contar si lo habla bien bonito. ¿Ya? Ahí vamos a ver. Jenny, dígame. Sería recomendable practicar cantando en inglés. Yeah, that's a good option. Yo tenía a mis estudiantes aprendiéndose canciones. Pero aquí en línea eso es imposible. That's impossible. Porque de repente con eso del internet uno paga en una parte, uno paga en otra parte. So it's
parece un rezo eso. It's something very complicated. But the tongue twisters, do you remember? Tongue twisters? ¿Se acuerdan? Nope. ¿Cuál es el tongue twister que nos aprendimos? El del ice cream. Ice cream. Yeah, continue, Fátima. Yeah, go ahead. Come on, you were doing good. Usted lo estaba haciendo bien. Come on. No recuerdo qué era lo otro. Ice cream, you scream. We all scream for ice cream. Ice cream, you scream. We all scream for ice cream. Yeah, good job. That was good. That was really good. Okay, you see? Ahora, si no lo practico, yo le di la herramienta. Ustedes la practican. Aparte de esos días que yo se los estaba preguntando. Ah, ¿verdad? Mágicamente no va a suceder. Por eso yo siempre digo, si yo pudiera pasarles en una memoria todo el inglés que yo tengo, se los pasaría. Carísimo, pero se los pasaría. Right? That would be the best option. Así sería la mejor opción. Pero no va a pasar. That's not gonna happen. Okay? So let's look at another picture. And we see at this picture, we're gonna see a lot of activities happening in the moment. So obviously, we're going to use present continuous. Okay. This is it. For example, many things happening in this moment. He is running. They are playing basketball. She is painting. He's playing the guitar. He is riding a bike. He's training the dog. He's working on his computer. He's climbing the tree. Fatima, tell me. Miss, es que no sé cómo formularle la pregunta. O sea, no hay problema que en la oración digamos el bike o bicycle. No hay problema. No, it's not. It's correct because bike is the abbreviation of bicycle. It's abbreviation. Mm-hmm. For example, this bird is flying, right? They are waiting for the bus. This boy is swimming. This boy is crying. He is working, porque es un cartero, he's working. She is skating, patinando, she's skating. They are talking. They are having a picnic. He is hanging from the tree. Está colgando del árbol, he's hanging from the tree. The robot is giving an ice cream to the girl. She is reading. The sun is shining. El sol está brillando. The sun is shining. She is selling some gifts. Está vendiendo unos gifts. What else? The leaves are flying. Eso están volando. The boss is running in the street, on the street. Okay, so ya les dije básicamente todas las oraciones aquí. A ver si ustedes las recuerdan. Quiero que me vayan a hacer la mayor. Es el que está pintando. Ajá. Sí, está pintando el cuadro. ¿Qué pasa con él? ¿Cómo se dice? Oh, painting. También lo mencioné, painting. Yes. Okay, ¿qué vamos a hacer ahora? What are we going to do right now? Hacer la mayor cantidad de oraciones que podamos basándonos en esta imagen. Okay? So, si las quieren hacer así encima de los que están acá, you can do it. Pueden tomar un screenshot y mandarlo al WhatsApp group y vamos a ir a trabajar en esto. Recuerden las salas, que yo llegue no es preocupación, porque ustedes ya están trabajando para ustedes. Yes? Yo solo superviso su conocimiento y si tengo que corregir algo, lo corrijo porque es mi trabajo. Pero usted está aquí porque quiere aprender, right? That's why you're here. Okay.
Vamos a ir a los breakout rooms a hacer la mayor. Todos trabajando, no solo mandando oraciones. No, trabajen. ¿Y este qué está haciendo? Ay, ¿cómo le ponemos? Y así.
Working. Running. R-R-N-N-I-N-G. Sí. No, la otra, la que escribieron he is working. No, he eso no sé. Vale, pero está ese otro que está como estudiando en la computadora. Yeah. La última, quiero ver. ¿Todas estamos trabajando en esta sala? Yes. Yes, teacher. ¿Cómo escribiendo sobre la imagen? Ok. Las oraciones que encontramos. ¿Sin la I? ¿Y? Reading. No se quieren ir sus compañeros, miren. No quieren volver a la sala. Teacher, una pregunta. Dígame. ¿Usted continuará con nosotros? Ya, men. En el grupo. Me quieren, ¿verdad? Claro. Fíjese que yo seguí. ¿Tío, pasó? Yo he visto a mi hermano que está recibiendo clases, pero el profesor que le está dando, yo no le entiendo nada, ¿eh? Yo ya vi una clase de él. No le entendí nada. Y a usted sí le entiendo un poquito más. Oh, un poquito más, aclaró. A mí me cuesta. A ver, no. Ya. Probablemente, si el grupo se mantiene, sí me lo dan a mí. Si no, no. Usualmente, sí me dan un grupo como tres módulos seguidos. Así que yo diría que sí. Okay. Pero miren, de verdad no les quiero cortar el ánimo, pero voy corriendo a la otra clase, solo voy a confirmar los que se me conectaron y no. ¿Jonathan Rigoberto se conectó? No. ¿José Alejandro se conectó? ¿María Eugenia? Por ahí la veo, pero sin audio. ¿Paola? ¿Nosotros la tenemos toda la clase de inglés? ojalá este sea el primer grupo que me den hasta avanzado, ¿ok? Ojalá que sí. Ok, bueno, pero ahora sí lo dejo porque ya me está esperando el otro grupo que yo creo que también me quieren por ahí. Ok, bye. Okay, bye. Se cuidan, bye.